A un nuevo programa de Mujeres 4x4. En esta oportunidad, nuestra entrevistada es una asesora gastronómica. Imagínense ustedes, no solo es eso, es madre, es esposa, es empresaria. Este programa promete. Ella es Morela Atencio. Bienvenida a Mujeres 4x4, Morela. Qué placer tenerte. Y qué honor estar mencionada de Mujeres 4x4. Qué increíble, de verdad, porque aparte ella es hermana de una muchacha a la cual quiero mucho. Nuestras familias se conocen de hace mucho tiempo y ella, cuando me ve, yo le digo quién soy, me dice: eres igualita a tu mamá, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, mamá, ya que está oyendo esto, a ella le encanta que diga: tu hija es igualita a ti. Qué placer de verdad tenerte aquí en Mujeres 4x4. Placer y honor a mí. Muchísimas gracias. Qué bueno. Morela, vamos a hablar un poquito sobre tu historia, pues tu raíz, tu familia, tus padres, tus estudios. Cuéntale a toda la gente que nos está viendo, ¿de dónde vienes, Morela Atencio? Soy una mezcla criollita. Tú sabes ese dicho que de algún lado tiraron flecha o toca tambor, por ahí, yo no sé. Pero sí, la familia de mi madre es andina, la familia de mi padre es maracuchísima. Y bueno, yo ¿piloto era aquí. Tu papá? Mi papá era piloto de avionetas pequeñas y teníamos la oportunidad de viajar por Venezuela, de conocer eso, ir a fincas y bañarte en un estanque. Lo que hoy en día nuestros niños no están disfrutando, pero que sueño un mundo con que disfruten. Lo disfrutan cuando salimos afuera, pero eso que vivimos nosotros es lo que nos da arraigo, lo que nos da tierra. Y yo tengo ese recuerdo de infancia que me hacen quien soy, venezolana de pura cepa. Sí, yo así cuando es. Estuve leyendo tu historia me di cuenta que eres una venezolana de pura cepa. Entonces tu mamá era una mujer ama de casa, pero en esa época conversábamos entre cámaras de que realmente las mujeres de esa época no trabajaban, no eran tan 4x4, tú sí, ¿no? No eran tan 4x4, pero de alguna manera yo creo que en respuesta a eso uno quiere ser de otra forma, ¿no? Aunque admiro muchísimo a mi mamá y me enseñó la sensibilidad de servir bien, yo creo que mi mamá tiene un sentido de la estética impecable, decora, bellísimo, atiende, bellísimo, se atiende ella misma como persona, como mujer, muy bien. Yo creo que eso lo tenemos nosotros por detrás. Sí. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Somos tres mujeres. Ok, cuéntame, ¿tú eres la del medio, la yo de arriba, soy la de el sándwich, pero oh, en God. Su máxima expresión. La hija sándwich. Total. Sí. ¿Bueno o malo? Bueno, yo creo que resultó bueno, porque uno es el resultado de las cosas buenas y las cosas malas. Pero yo era muy independiente, entonces mi mamá muy pendiente de la chiquita, porque era la más chiquita, y la mayor, pues porque era la mayor. Y yo como que me hice sola, yo le digo a mi mamá, porque mi mamá dice que yo no necesitaba tanta atención como las otras. Increíble. Y sí, yo me iba sola caminando. Yo me recuerdo, vivíamos, después del terremoto nos mudamos hacia el Terraza del Club Hípico, vivíamos cerca del Club Hípico, me iba al club, a pasar el club en la tarde, pero caminando. Guerrera, sí. Desde chiquita. Sí, 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 como que fui muy independiente. Sí. Mi mamá también me dice que ella fue la hija sándwich, pero en su caso me dice que no era tan bueno porque entonces te daban como las chivas, ¿no? Y que bueno, ponte la camisa de tu hermana, que no sé qué, me dice, cónchale, ¿hasta cuándo? Yo me tenía que poner la ropa de mi hermana mayor y después así, ¿no? Pero me dice, no, dentro de todo también uno aprende cosas muy importantes porque tienes una hermana grande y otra hermana pequeña a la que cuidas. Entonces ese sándwich tampoco es tan malo, ¿no? Con respecto a esa relación que tenías con tus hermanas, a ver, ¿con cuál de tus hermanas te la llevas mejor? Oye, con las dos, pero con la pequeña, Patricia, ella tiene una marca que se llama Sandía. Ok. También es una mujer 4x4, tiene cuatro hijos. La pequeña para mí es como mi ángel, de verdad. Y yo siento, ¿sabes? Esas mujeres que tú dices, wow, pero qué don de paciencia, de amistad, buena amiga, buena hermana, buena hija. Yo a mi hermana pequeña es una de las mujeres que más admiro en mi vida.
Wow. A mi hermana mayor también, pero tengo una empatía especial con mi hermana pequeña. ¿Y tu hermana mayor es Pacha? No, no. Pacha es la pequeña. Menor. Okay. Carola se casó con un gringo, vive fuera, hizo su vida, pero mucho antes de todo este saperoco. Y bueno, tiene sus gringuitos y su vida fuera y dos sobrinos de criollo, mitad criollo, mitad americano. ¿Y cómo sigue? Y también es otra guerrera. ¿Otra pero guerra? Como está fuera y distante, Pacha y yo aquí con esto que vivimos, uno se apega también a tu por mente. Supuesto. Claro, porque justamente esta situación lo que nos ha traído es el desmembrar todas las familias. O sea, sí. Unos están aquí, los otros están allá. Y pues bueno, los pocos que quedan, tenemos que unirnos, ¿no? Claro, tenemos que abrazarnos, apapacharnos, ayudarnos. Porque sí. De verdad que esta situación nos ha golpeado a todos y sobre todo a las familias. Pero no se muevan de sus sillas, que ya regresamos con mucho más de Morel Atencio en el próximo Negro.